Cuéntanos, José Luis, ¿nos puedes contar algo sobre, por ejemplo, tu infancia, una historia de vida, algo que recuerdes de tu infancia aquí en Valverde? Pues mira, ahí nací en Valverde do Fresno y he vivido prácticamente toda mi vida aquí, exceptuando pues las épocas en las que he estado estudiando fuera de la localidad. Y pues cuando antes, que era un servicio militar obligatorio, pues teníamos que ir fuera de aquí. Y nací aquí y de mi infancia lo que más recuerdo es que tuve que trabajar desde muy pequeño. Mi padre tenía una enfermedad y estaba jubilado por invalidez. Y entonces pusimos un negocio, mis padres, era un pequeño bar y una tienda. Y a partir de compatibilizar los xogos normais que puedan tener cualquier zagal de años, 11 o 12, pues ahí ya desde los 10 años ajudaba en los negocios familiares y a mí me gustaba mucho atención al público, estar en un bar primero y después en una tienda, que eran las tiendas antiguas de los pueblos. O que después ha trasladado a unas ciudades que eran las multitiendas, esas famosas que hay ahora que venden un poco de todo, pues eran las tiendas de aquí dos pueblos. Entonces ahí, desde muy joven, he trabajado. Llevo 34 años trabajando en un ayuntamiento de Valverde, que soy funcionario, pero creo que llevo toda la vida trabajando prácticamente. Una cosa también a destacar un poco de a mi infancia, es que tuve una escolarización muy extraña, porque en aquella época recuerdo de haber dicho antes o que era párvulo, que sería ahora o que o preescolar, y de ir con mi madre el primer día que me tocaba de ir a la escuela y le dijeran que no había plazas, que estaba ya cheo. Y entonces ella había 2 años de preescolar y los 2 primeros años no pude ir porque había muchas plazas y y no pude ir a la escuela. Después estuve en unas clases particulares porque claro, para no perder o contacto con la escuela, y cuando me incorporé a escuela también había mucha gente en primero de primaria y hicieron como un examen a ver quién estaba bien y tal, y me pasaran directamente a segundo. O sea que en un fici, y después estuve 3 años más, o que era en la escuela, y ya me sellé, porque antigua ley de educación del año 70 terminó y empezó lo que era a EGB, que vos ya no habéis conocido probablemente, porque vos habéis estudiado primaria y demás. Y entonces la opción era o repetir curso para poderme enganchar a EGB o serme ya a la escuela directamente. Y entonces me sellé con 10 años un oficero bachiller antiguo. Y lleva acá bien. Un poco por decirte o por hablarte algo de. Me has comentado los juegos que desde pequeño, aunque trabajara. Sí, hombre, los juegos que había en aquella época. Pues mira, una cosa era o pinche, que se llamaba aquí en el pueblo, que era tener una cosa que era peligrosa, porque era como un pincho de hierro, y entonces lo que se hacía era pintar en o solo como un territorio, o partías por la mitad, y entonces ibas pinchando y lo que abarcabas le ibas comiendo, digamos, o terreno a un compañero. Después había otra cosa que se hacía también, antes había las cachas de mistos, cerillas, ¿no?, que sería en castellano, y viñan o mejor con fotos de animales o de tal, y las recortábamos y entonces pues tenías como una colección de eso, y se jugaba que te ponías en una pared a una determinada altura y entonces tirabas a el trozo de cartón de la caja, y si tú conseguías que montara encima de un compañero, te elevabas todas y ganabas o eso. Más juegos, pues lo típico que me imagino que serían a piona, a peonza, ¿no?
o bolindres, que es, en castellano son as canicas, que fixía son un guá que se chamaba o buraco o el agujero que hacías, y entonces jugabas a las canicas y más o menos eso, y después o típico xugar ao fútbol, o xugar a pillar, incluso xogos que agora as madres non deixarían de ir e agarrar varillas de olivo, de oliveira, e xugar a pincharse as espas, en fin, me imagino que que similares a os de outros sitios. Y nos has comentado el servicio militar, ¿lo hiciste? ¿Podrías contarnos algo sobre el servicio militar? Sí, e ainda me agarrou nunha edade na que o servicio militar era obligatorio, e a estas alturas da tua vida, pues, ya te quedan os bons recordos daquela época, porque era joven, naquela época non era tan bo, ¿no? E me tocou cuando sorteaban y te decían un sitio de España donde te tocaba facer a mili. A mí me tocó a primeira vez en Ceuta, lo que pasa que como estaba estudiando, que era cuando estudiaba administrativo, pedí prórroga, y después me tocó en Girona, en San Climent, en un pueblecito, un pueblo muy, muy pequeño, estaba prácticamente en los Pirineos. Tiñamos unha zona preciosa que era a Costa Brava, Figueras, que bueno, el Museo Dalí, a mí me encantaba irme a perder allí a un Museo Dalí. Tiñamos a Costa Brava, Rosas y esa zona, Cadaqués, y después tiñamos tamén Francia moi moi cerquita. O recuerdo que teño, pues bueno, fixe un campamento en San Clemente, y me tocou destino en San Clemente tamén, porque como éramos personal administrativo, estuve en as oficinas, en maioría, que basicamente o cometido que tiñamos nos ya como un traballo administrativo dentro de a mili, pues era cada mes y medio, dois meses, chegaban o que eran os reemplazos de todos os que chegaban, que eran sobre 2.000 soldados, e os meus compañeros, o que fixíamos era, con as máquinas de escribir antigua e unhas fichas, controlábamos os datos de todos os que entraban ali, porque era un campamento onde se fixía o que era a instrucción militar, se preparaban, pues, bueno, a manejar os fusís, a tirar as granadas, a instrucción que era, e cando pasaban os 40 días, mes e medio, ya os destinaban donde fora. O que pasa que o meu destino foi ali. Así, alguna cousa destacable, pues nada, non pasou nada gordo, pero un día ficendo as prácticas de tirar granadas de mano, que tiñas que desactivar con unha argola, e a tirabas, e tiña por seguridade 8 segundos de por si acaso. E un compañeiro que iba de dentro de mí, pues de os nervios que le entraran, tirou da iso, e en vez de lanzala longe, atirou práctica, e claro, pues foi aquilo, porque o teniente reaccionou e demais, senón pues podría haber ocurrido alguna desgracia. Estuve tamén en un pelotón de fusileiros, non sei que me viran a mí para meterme no pelotón de fusileiros, que fixíamos cuando, incluso chegou a día algún ministro, cuando había as juras de bandeira. Sabéis o que era, que es cuando os reclutas juraban bandeira e se convertían en soldado, pues digamos que os fusileiros, o que estábamos era facendo unha vigilancia ao alrededor de iso, e a mí me tocou, pues, unha encargado das transmisións, pues que te daba un aparato de iso que pesaba horroroso, e en fin, pues, estuve unha temporada con aquilo, pero bueno, basicamente foi. Aproveitei o servicio militar para viajar moito, porque como estábamos en unha zona, en un campamento que, digamos, tú ya te convertías cuando pasaba un mes y medio en un veterano, os demais todos eran novatos, pues podías apuntarte de guía para controlarlos en os autobuses, es decir, cuando iban a Barcelona o cuando viñan a Madrid, y entonces te apuntabas de guía, tú viajabas gratis, e únicamente a túa misión era de ir controlando que todos os reclutas que a tú te habían dado en unha lista iban e volvían. E entón, pues bueno, me aproveití para coñecer España, incluso fui a Francia a unha experiencia como unha concentración militar de todos os exércitos do mundo. Había que ir a Lourdes,
pues nos fuimos a Lourdes, ellos unos compañeros más, aunque no éramos muy religiosos, pero bueno, nos concentrábamos los españoles en Zaragoza y desde allí íbamos un viaje precioso porque cruzábamos los Pirineos por Candanchú, por Huesca y después estuvimos en Lourdes y hubo una convivencia que había soldados de todo el mundo, italianos, franceses, estadounidenses y demás, que por cierto, nos cobrábamos en aquella época, me parece que eran 636 pesetas, que en euros nada, prácticamente se dan 4 euros escasamente, y los soldados americanos en aquella época pues cobraban 120.000 pesetas, que pueden ser pues, unos 700 euros. Y dice, de cobrar 4 euros a 700 euros que era un soldado. Él y si eran más soldados de verdad, y más que nos. Ahora también nos gustaría saber historias relacionadas con los enamoramientos, los amores, no sé si estás casado o si nos podías contar cómo conociste. Pues bueno, te cuento de a miña muller, que es un más bonito que me ha pasado en la vida. Pues ya te digo, estuve haciendo un bachiller por libre. He estudiado prácticamente todo por miña conta. No he ido a unas clases de instituto, fizito bachiller pues con unas clases particulares, un señor que daba clase a todo mundo, mismo te preparabas de bachiller, que un crío que estaba aprendiendo a escribir, que gente que se preparaba para ir a Guardia Civil, allí estábamos todos juntos y nos defendíamos como podíamos, después ibas un día o año a hacer un examen libre. Entonces ella acabó bachiller con 14 años. Y después estuve 4 años sin estudiar, ayudando a mis padres en un negocio familiar y demás. Y ya, pues bueno, ahí sentía que tenía necesidad de formarme mejor y de tener algo. Y me fui a Cáceres a hacer formación profesional, a un técnico administrativo. Y mi mujer estaba en clase y nos conocimos allí. Y tenía 18 años. Y él la tenía 17 y hemos tenido una relación muy boa. Estuvimos, en aquella época nos casamos con 25 años, ahora es muy joven, en aquella época era una edad normal de casarnos y estamos muy a gusto, muy bien, llevamos toda la vida. Tengo 2 hijos, mi hija es asesora fiscal, está trabajando en Badajoz. Y mi hijo es ingeniero de telecomunicaciones y trabaja en Madrid. Esta semana está en Ámsterdam porque de vez en cuando tiene que viajar porque tienen proyectos prácticamente por todo el mundo. Y él trabaja en la zona de Centro Europa y su niña mujer no es falante. Te iba a preguntar, ¿con tu mujer o tus hijos? Sí, con mis hijos sí. Ella en casa he procurado que aunque su madre en un fali y fali castellano, pero ahí sí me ha gustado que mis hijos aprendan, han estado aquí. Me costaba mucho, sobre todo con la primera, con mi hija que es mayor, porque como falaba con mi mujer en castellano, me costaba mucho pues, dirigirme, pero hice un esfuerzo para que aprendiera. Y él tenía un inconveniente también de que le pasa a muchos críos que tienen algún padre o madre castellano, que después o resto de los críos en la calle se dirigen a ellos en castellano. Pero bueno, que no ha sido ningún inconveniente y que eso, que te puedo contar. ¿Recordarías algunas historias que le contabas a tus hijos o cuentos en Anfala o que tú sepas algo que se contaba? ¿Historias o cuentecillos? No le contaban porque realmente a mí nunca me han contado ningún conto en fala, ¿no? Igual que si he tenido la preocupación de transmitirlo oralmente, en ese sentido era falar prácticamente todo que teníamos que falar, si había que contar algo, pero no en especial contarle. Quizá mi padre, que iban allí, pues ese abuelo mío sí le contaba alguna historia y alguna cosa, y que si los lagarteiros, que si de esto y demás. Sí, mi padre sí le contó, pero hoy no he sido mucho de contarle historias. No podría.